la vida de una secta satánica, la referencia de una secta satánica es el Halloween. Es el año nuevo para cada uno de los integrantes de la secta satánica. Así como todos celebran el 31 de diciembre, los satánicos celebran el 31 de octubre. La gente se pregunta, ¿Halloween es una tradición normal? ¿Viene de los Estados Unidos y los niños se entretienen, les damos dulces y es algo muy, muy sano, que es lo que estamos viendo actualmente? Pero resulta que tras del Halloween hay una cosa demasiadamente grande, hay cosas enormes allí escondidas en las cuales la gente pues inocentemente pecan por caer allí. Por inocencia caí en el satanismo, a través de mi inocencia, a través de mi adolescencia, por enamorarme de una niña hermosa. Esta niña me induce a que lleve a un grupo de satanistas en el cual ellos, pues a través de una fiesta que ellos celebran, me inducen y me hacen un rito de iniciación. Y ahí me doy cuenta de lo que es verdaderamente el gustar de tener poder, de tener adquisición, de comenzar a conseguir cosas, de tener de pronto lo que había perdido en algún momento de mi vida. Y me queda gustando. Y es tanta mi obsesión con lo que me gusta allí que comencé a ser el segundo al mando de una secta satánica. El primer día que yo salí con la niña que me gustó, que ella se me presentó y fuimos con el grupo de amigos que yo notaba que en la que ella compartía, nos fuimos para un barrio lejos de acá de la ciudad de Manizales, el barrio La Francia para ser exacto, y llegamos a la casa de un personaje en el cual estaba ahí, un poder económico impresionante, una casa grande, enorme, y llegamos allá y lo que hicieron fue tener todo a oscuras y todo lleno con velas, un pasadizo lleno de velas. A la mitad del pasadizo, cuando entramos allá, había un armario y sacaron del armario unas capuchas negras para cada uno de ellos y me pasaron la mía. Yo lo que pensé, y como iba agarradito de la mano de esta hermosa mujer, pensé pues que íbamos a hacer la fiesta de Halloween porque estábamos previo a esa celebración. Cuando llegamos allá a la mesa, empezaron a sentarse, empezaron a compartir y noté que había una persona pues, que es prácticamente la que lidera el grupo, que se retira y se va al cuarto de él y luego, en un momento determinado, todo se queda en silencio y el tipo empieza a gritar de una manera impresionante, unos gritos desgarradores, fuertes, feos. Y yo pensé en ese momento, porque notaba lo que había allí, yo dije, no, pues, mi primera experiencia con droga va a ser aquí. Yo pensé que me iba a meter marihuana, que iba a meter algo pues psicoactivo allí, porque esa gritadera. Y ya cuando menos pensé, las personas que estaban conmigo también empezaron a gritar y a responderle a este señor en un idioma muy extraño. La mesa que teníamos allá era un comedor grande, 12 puestos, 12 vasos con agua, 12 velas. Y en el puesto donde estaba el tipo había una tabla ouija dibujada. Ya cuando me acerqué pues, un poco para ver la tabla, noté que era una tabla grabada, era con sangre humana también ahí. Y pues la verdad ya comenzaba a darme miedo para retirarme de ahí. Yo lo que pensé era, bueno, esperemos un momento, ¿qué pasa? Yo estaba encaprichado con el amor, entonces pues estaba ahí. En un momento cuando el tipo llega, se acerca a la mesa, él descarga dos libros muy grandes. El libro, la Biblia negra, y el otro, el libro que se llama El Macho Cabrío, donde están radicados todos los hechizos y sacrificios que se deben de hacer durante todas las fiestas. Llegaron y comenzaron a seguir gritando, gritando, gritando. Hubo un momento en que todos se pararon de la mesa, se alejaron un poco más, nos cogimos de las manos y tanto los vasos con agua como las velas empezaron a flotar en ese momento. Yo lo que pensé es, ¿en qué parte de esta habitación hay espejos que me permiten ver lo que yo estoy viendo? Yo me solté, puse la mano por debajo, por encima, toqué la vela para ver cómo era. Y resulta que todo era real. O sea, no había ni nylon, no había espejos, no había absolutamente nada. ¿Qué es lo que estaba pasando? Yo pues, me asusté un poco, pero yo me asusté más cuando empecé a ver que la mesa también se levantó. Un comedor de 12 puestos para que se levante por sí solo. Eso ya es algo que verdaderamente ya aterra. Y en el momento en que yo iba a salir corriendo, que llegué a la puerta, el tipo este grita y dice, si das un paso más, te matamos. Y usted sabe que uno a las buenas, más bien obedece y se acerca pues a ellos. Y la linda princesa que yo tenía a mi lado me va diciendo tiernamente,
bienvenido a tu rito de iniciación satánica. En ese momento ella me explica el por qué yo estaba ahí, el por qué yo estaba supuestamente predestinado a estar ahí. Ella me explica que la luna se encontraba en la octava casa de Acuario, que había un alineamiento astral en el momento de mi nacimiento y que eso había, digamos así, establecido que mi fecha de nacimiento con la hora exacta de mi nacimiento era marcada para que yo estuviera con ellos en ese grupo, en esa secta. Pues mi sorprender era que yo no tenía culpa de que mi mamá me haya parido justamente en esas fechas, pero la situación es que me queda gustando. Me queda gustando tanto que llego a ser el segundo al mando y a los 3 o 4 meses yo ya leía todos los libros que tenía el sacerdote negro y logro tener dominio de idiomas. Estamos hablando de italiano, arameo antiguo, greco, o sea, una cantidad de idiomas que son lenguas muertas, y logro dominarlas para poder interpretar los libros y expresar los hechizos en la lengua original. Pero ¿cómo lo celebran? Se celebran 6 semanas consecutivas. La última semana del mes de septiembre, todo el mes de octubre, como 31 de octubre como fecha principal, obviamente, y toda la primera semana del mes de noviembre. ¿Qué es lo que se hace ahí? A ver, en la primera semana, normalmente lo que se hace, se comienzan a hacer hechizos de invocación, se comienza a conseguir gente que quiera pertenecer a la secta. Previo a esto, en el mes de febrero, hay unas fiestas especiales que se llaman los aquelarres, que son fiestas donde se deben de celebrar para que se haga apareamiento, para que haya sexo dentro de la secta. Pero hay una situación en especial. Resulta que es que el sacerdote negro tiene que embarazar a una de las integrantes de la secta. ¿Con qué fin? Con el fin de que concuerde más o menos la fecha de gestación entre 5 a 6 meses de gestación para poder celebrar el 31 de octubre, con lo que les voy a explicar a continuación. Después de que se hace toda esta previa celebración, después de que todo lo que se está haciendo allí, ya comienza la fiesta del 31, pero la gente piensa que es el 31 a las 12 de la noche, no. Eso se celebra es a las 0 horas del 31, ¿cierto? Entonces comienza la celebración. Y a las 3 de la mañana exactamente del día 31, en un monte cercano a los que estamos acá, exactamente para el lado de allá donde estamos en este momento, en uno de los barrios de Manizales, que es el barrio La Cumbre, hacia arriba, hacia la montaña, la secta ya tenía conformada un ara de sacrificio en piedra y también tenía conformado allí pues, una parte donde no había árboles ni nada, una parte despejada para ellos, y se van a celebrar allá el 31 de octubre de la siguiente manera, lo cual es la verdadera esencia de la celebración del 31 de octubre. ¿Qué se hace allá? Se comienza a hacer una serie de invocaciones, de rezos, de hechizos, y todos los integrantes de la secta se deben estar desnudos, ¿no? Se deben estar desnudos porque siempre es estar desnudos, siempre es atentar contra la dignidad del cuerpo humano, ¿cierto? Y buscar la morbosidad, siempre se busca esa parte. Entonces, desnudos en esa parte estaban allá y ya alrededor del ara se comienza a hacer las invocaciones, ahí tienen un cuchillo, obviamente, lo que llaman una daga de sacrificio, que es totalmente especial para las sectas satánicas, los 2 libros, obviamente. Pero la sorpresa que me llevo la primera celebración que estoy con ellos es que la niña que está embarazada entra en una especie de trance, llega y se acuesta en esa daga de sacrificio, y el tipo este, el sacerdote negro, coge la daga de sacrificio, la entierra en el vientre de ella, saca a la criatura, corta el cordón umbilical, levanta a la criatura como si fuera un trofeo de los pies y sin remediar palabras simplemente entierra la daga en el pecho de la criatura. La descarga en la mesa, en el ara, la descuartiza, riega la sangre en una vasija especial, limpia el cráneo, y todos los integrantes de la secta beben la sangre de la criatura y comen el corazón de la criatura en esa fecha. Eso es lo que se celebra verdaderamente el 31 de octubre. Porque lo vi, porque lo viví, porque estuve presente y porque al tercer año que yo estaba en la secta, si yo no hacía ese sacrificio, me mataban era a mí. Porque la orden ya era de que yo tenía que ser sacerdote negro. La primera vez quedé súper impactado. Yo vomité no sé cuántas veces a la semana, yo tenía esa mente, o sea, la mente mía siempre era reflejada en el acto del niño colgando allí y ya luego eso. Pero ¿qué luego se siente? ¿No? Risas, se sienten cosas, simplemente placer y seguir celebrando.
y seguir queriendo tener más poder. Porque la obsesión que se coge allí es tener más poder. ¿Y poder de qué categoría? Tú nunca mantenías sin dinero, tú mantenías dinero a cualquier hora. Tú querías tener mujeres, mantenías mujeres. Tú querías tener alguna cosa, la tenías. Con facilidad te llegaban todas las cosas. Pero a cambio de ir entregando cada vez tu alma a la condenación. Por eso se generaba eso. El segundo año era más sencillo porque ya tenía más experiencia. Yo me sentía ya súper lleno. Incluso me vi tentado a hacer el sacrificio en el segundo año, pero algo me decía que todavía no estaba preparado y me hice más un bien como a un lado para que continuaran con el proceso. Pero al igual, ya el tercer año, ya la orden era, lo tienes que hacer, porque si no, el que sacrificio vas a hacer tú. Hay una parte, hay una fecha exactamente, no recuerdo si es para el 27 o 28 de octubre, no lo recuerdo bien porque se me pasa en este momento, en la cual se hace un rito de iniciación. El rito de iniciación, que es lo que se hace ahí, se cogen a unas personas que se llaman los súbditos. ¿Qué hacen los súbditos? Son aquellos muchachos que quieren pertenecer a la secta, pero no pueden pertenecer al grupo de 12, el grupo de élite, el grupo principal, sino pues hay personas que están ahí alrededor, los cuales pues se asisten a fiestas y todo eso, y quieren entrar, y se les colocan misiones. Una de las misiones a uno de los muchachos es, ¿quieres entrar? Listo. Ve por favor a tal iglesia, a tal hora, a misa de tal hora, te espero en la parte de atrás de la iglesia, ve en la parte de la comunión, recibes la comunión, te vas a la parte de atrás, te sales y no la pasas, por favor. Y ellos van, pues, como se dice aquí a nivel paisa, pela la lengua, va, saca y se van a la parte de atrás y en un paño especial que se tiene se recogen todas las hostias de todas las personas que han recogido eso. ¿Qué se hace con eso? En la noche, ya cuando las personas quieren participar, quieren consagrarse a la secta, entonces se hacen unas invocaciones y todos los integrantes comienzan a orinar y poposearse en las hostias. Y con todo ese residuo y todo eso, se comienzan a bautizar a los integrantes que quieren entrar a la secta. Yo, digamos así, nunca robé las hostias, porque yo entré al grupo élite, pero sí mandaba a los muchachos a recogerla, la mandaba a recoger, y obviamente estuve blasfemando el cuerpo de Cristo, lo escupía, pasaba por una iglesia, escupía, orinaba en la puerta de una iglesia, cosas como esas sí se podían hacer. Y toda la persona que nos hablara de Dios, la maldecíamos, le echábamos la madre, porque odiábamos todo lo que tuviera que ver con Dios. O sea, Dios, nada, absolutamente nada que ver ahí. Y toda persona que hablaba de Jesucristo, porque inclusive de partes de la Biblia le respondía de la parte de la Biblia. Y los hacía creer, y los hacía caer, digamos así, en ese discernimiento de que verdaderamente quién es el fuerte en el mundo. ¿Cuál es el verdadero Dios? ¿Sí? Porque hay conocimiento también inclusive bíblico en esa parte. Entonces, eso es una contradicción que uno, ya cuando está lúcido, uno dice, Dios, ¿yo qué estaba haciendo? A eso, y eso es a lo que estamos llevando, celebrando una fecha en la cual ni siquiera pertenecemos a esas tradiciones, porque esas tradiciones son heredadas de Europa y de Estados Unidos exactamente. Esa es la esencia del 31 de octubre, la cual, por eso, nosotros como católicos o como personas creyentes en Dios, tenemos que estar en contra de esta abominación, porque es lo que verdaderamente se celebra allí. Y desafortunadamente la gente y las, digamos, y las comunicaciones y la televisión y los colegios le dan un preámbulo a esta fiesta para que nuestros niños la celebren sin más razón de una manera desorbitante. Llega una niña nueva al barrio y me enamoró de ella, otra monita hermosa. Y pues como yo tenía la manera de tener mujeres cuando yo quisiera, acostarme con ellas cuando yo quisiera, entonces me obsesioné, yo no, voy a ser esta niña mía, siquiera una o dos semanas y con eso está bien, por suficiente para mí. Pero resulta que comencé a buscarla, a seducirla, a mirar la manera de que ella se fijara en mí, aplicando hechizos y cosas, pero esta mujer, inquebrantable, no le entraba nada, ni la roya, como se dice en el popular, ni la roya. Me empiezo a entrar una ira porque se supone que teníamos el máximo poder, teníamos la esencia del poder. Le pregunto al sacerdote negro qué es lo que pasa, el por qué pues no, todo lo que le aplico a esta niña no le funciona. Tierra de cementerio, bueno, una cantidad de cosas que se le hizo a la casa de ella, se le hizo a ella y nada. Y me dice, no, pues yo le voy a tratar de trabajar. Él comienza a trabajarla, tampoco fue capaz. Y paramos en Pereira. Y en Pereira, en ese tiempo estaba el sacerdote, el obispo negro de la zona, en ese tiempo.
que supuestamente es el mayor, pues el que más poder tiene en cuestión de satanismo, y él también comienza a trabajarla. Nada, tampoco fue capaz. ¿Qué me dice el obispo negro? Hermano, haz lo siguiente, comienza a buscar lo que a ella le gusta y trata de aparentar el prototipo de hombre que a ella de pronto le guste. Entonces yo ya comencé a buscar la situación que ella presentaba y era algo sencillo con ella. Ella era una niña de que todos los días a las 5 de la mañana estaba postrada en su cama haciendo rosario y a las 6:30 de la mañana estaba en misa, todos los días. Y obviamente esa parte pues a uno le choca, salió puritana y lambeladrillos la muchachita. Con más rabia comencé a trabajarla, pero era imposible. Entonces ya busqué la manera de cómo llegarle, de cómo aparentarle para que esa niña se fijara en mí y que me diera siquiera un pedacito de su vida, de pecado, de algo oculto que ella tuviera para yo metérmele por ahí, trabajarla por ahí y hacerla mía. Comencé a invitarla a salir, a ir a misa con ella. Entonces, cuando yo sentía ella a la misa, yo me tenía que salir de allá. Yo no aguantaba estar en esa misa por completo. Más o menos en la parte de lo que es la consagración de las especies, yo me tenía que salir. Y esta niña comienza a notar que yo prácticamente hacía lo mismo. Y lo que hace ella es hacer algo sencillo, una oración de fe. Comienza a hacer el rosario que ella hace a las 5 de la mañana por la salvación de mi alma. Comenzó a ofrecerlo, simplemente haciendo esa oración. Ya después, previo a estas fechas que se vienen en el 31 de octubre, yo ya tenía que hacer el sacrificio humano, yo lo tenía que hacer y ya estaba preparando ya todo, ya la muchacha estaba lista, la niña estaba embarazada, completa, pues para hacer todo. Llega una etapa en que yo comienzo a perder todas las facultades que Satanás me había dado. Ya no era capaz de hablar en idiomas, ya no era capaz de dominar la mente humana, ya no era capaz de hacer muchas cosas. Y comienza esa sed de sangre y comienzo a hacer más pactos de sangre, a hacer sacrificios animales, a hacer cantidad de cosas para volver a adquirir ese conocimiento y ese poder porque me hacía falta. Yo notaba que algo en mi vida me hacía falta. Y resulta que no. Pues llegó la fecha y más o menos para un 28 de octubre yo tomo la decisión de suicidarme, de entregar mi vida completa a Satanás. Porque comienzan unas voces en mi cabeza: mátate, 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 vamos a matar a tu mamá, vamos a matar a tu papá, vamos a violar a tu hermana. O sea, una cantidad de cosas encima que llega un momento en mi vida en que yo no aguanto más, me voy a entregar. Y estaba buscando sacrificarme y entregarme a Satanás arriba en Chipre, en las torres de Chipre, tirarme desde allá. Pero por algo de la vida, ya subiendo a la torre, me desvío y llego a la casa de uno de mis profesores. Y ese profesor ya sabía más o menos lo que yo estaba haciendo con mi vida y era un profesor que también, en cuestión de oración, en cuestión de la Virgen María, muy conocedor, Henry Moncada, también comienza a saber qué es lo que estaba pasando con mi vida y me dice: a ti te estábamos esperando. Y me coge y me lleva a la iglesia de los Claretianos acá en la ciudad de Manizales. Y cuando eso, en la gloria de Dios, pues en este momento el padre Fabio Ochoa, un gran exorcista en ese tiempo, me ve, me dice: sí, te estábamos esperando, y comienza mi proceso de liberación. Inclusive dentro del proceso de liberación casi mato al sacerdote, fueron necesarios 5 o 6 personas para quitarme al sacerdote de encima porque ya lo iba a matar. Pero la perseverancia de este hombre, la oración de este hombre, la forma de orar de este hombre y obviamente la manifestación de Dios a través de este hombre logran que salga lo que yo tenía adentro y que yo reaccione para volver a tomar mi vida de nuevo. ¿Qué pasó con esta mujer y por qué no le entraba nada? Resulta que esa mujer siempre había tenido desde niña su visión y su misión de ser monja, de ser una persona entregada a ser una esposa de Cristo. Y en el momento en que yo me le iba a declarar a ella de que fuera mi novia oficialmente y todo eso, ella me dice: me aceptaron en las Hermanas de la Visitación y voy para allá. Entonces eso rompió el corazón, sentí yo que, bueno, ni modo, pero luego, cuando fue pasando el tiempo, comprendí el por qué a esta muchacha no le entraba absolutamente nada y era que una niña que era predestinada para el Señor y obviamente no tenía por qué el mal prevalecer sobre ella. Yo respeto siempre el albedrío de la persona, siempre lo va a respetar. Tú eres el que está
que crees si te metes en las cosas malas o en las cosas buenas. Pero el poder de Dios siempre, siempre va a prevalecer sobre todo. Porque Dios manifiesta su poder con alguna persona, con algún hecho, con algún milagro, como lo podamos llamar. En mi caso, para mí es un milagro, porque yo estaba condenado, yo tenía mi alma condenada por completo. Y Dios a mí me brindó una segunda oportunidad a través de una joven que hoy está en misión.